i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història. Junts vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín, i navegant amb els vikings, empunyant l'antorxa com si fóssim Bonnie and Clyde, un parell de samurais, no ens farem enrere mai. Fidels al repte amb tu, no hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles! Hay 7 minutos, recuperación completa, y hago varios bloques. Eso, una vez por semana, te pone... Sí, cada uno a su nivel. Cada uno a su nivel. Hay gente que a lo mejor sube en 12 minutos y baja en 8, y hay gente que sube en 5 y baja en 3:30. Cada uno a su nivel, ¿eh? Es otro puntito más. Sí, pero la transición de un trago en otro. Cuando puxes a piñón, arribes dalt y estás al principio, no sé si creo que estás un rato estiflat de cames que no vas. Pots entrenar això, pots jugar una mica, que a la que acabes de tornar, el cos ja comences a baixar ràpid. No estàs 3-4 minuts, que apareix perillós, perquè no estàs convertint en un muntany i comences a baixar, acostuma a ser tècnica d'alt. I si en aquests moments les qualitats no van, et pots fer un hòstia que no vegis. Llavors, además, el estímulo fisiológico es contrario, es decir, la bajada nadie la hacemos para bajar. Y el corredor por montaña, el primer asfalto, la limitación que tiene es la bajada. Independientemente de la técnica, por dos motivos, porque pensáis en agarrar. En montaña no se agarra, se intenta deslizar. Apoyos cortos y deslizo. Pero pensáis que centro gravedad atrás, aquí me caigo, tiráis, a mí me han dicho que esta zapatilla agarra, esto no agarra nada. Claro, no hay goma en contacto con el suelo. Entonces, aparte el cuerpo se retiene, me veo la rodilla, a ver qué voy a tener ahora, me voy a tener que ir de compresivas y al final parece que o llevamos 40 accesorios, no, hay que entrenar a la musculatura. Es un gesto completamente distinto, no estamos preparados. Sistema de cuestas invertida, subes fuertes, paras, bajas a tope. Yo en mi zona tengo un kilómetro de subida al 11%, subo en 5 y bajo en 18. El ritmo, la sensación de esfuerzo es la misma. Pero claro, bajas que las piernas no te dan. Y abajo te paras, en mi caso en esa serie es 3 minutos. Yo en esa, cuando estás iniciando no hagáis eso, parar tranquilamente abajo, recuperaros y coger las sensaciones. Porque cuesta mucho, como he dicho yo, llegar arriba e inflado. Y tirarte para abajo, cuesta, ¿eh? Esto le cuesta también, ¿eh? Hay fatiga periférica y central, y el cerebro dice, ¿dónde vas? O sea que algún día tendréis información de series donde hay recuperaciones incompletas, que se hacen 3 minutos de serie, 45 segundos de recuperación, para trabajar umbrales anaeróbicos, trabajar lactatos, esto es completa. Aquí se está trabajando sistemas energéticos y fatiga muscular, que son conceptos, estás trabajando el estímulo que das a la musculatura, ¿eh? Es opuesto al que estáis acostumbrados. Luego, cuando quieres priorizar ya algunas cualidades, ya él habrá hecho series a lo mejor en tartán de 400, recuperando 20 segundos y los enlazas. Eso ya sucede. Otra historia. Pero eso es una herramienta. La que os ha explicado él, que es muy buena, subir y bajar suave, y cuando ya estéis un poco más acostumbrados, subir, paráis, bajáis fuerte y recuperáis abajo. También es un nuevo sistema, piramidal. I tot conduït a que per entrenar per la muntanya i correr per muntanya hem de fer més que rodar per la muntanya. Perquè la majoria d'atletes que comencen comencen a fer d'altres esports, vinga, correr per la muntanya. Un cop tens la base de correr per la muntanya cada dia, o sigui, llavors ja el seu és fer un puntet. Si vols córrer una mica més, fer un puntet més i començar a fraccionar. Si vinc pujades, vinc ara, vols empar, el que sigui. No és atletisme, però sí que són entrenaments adaptats del que és la muntanya. Per millorar-se de fraccionar, fer una mica de treball de força, gimnar, combinar una miqueta. Perquè si no, agafem el nostre ritme i el tenim. Tant podem fer una cursa de 10 com una de 40, el ritme que tenim. O si es vol millorar una mica, o més que millorar, tenim millors sensacions i, hòstia, no ve que pujo, que ve que baixo, que ràpid que em sento, és anar buscant entrenament. Si jo entrenador no sé, no, però anar buscant una mica la manera de sentir-nos bé, de treballar més bé, d'anar més còmode, muscularment no tenia tant pes de la lletra, més la llum, una mica de
tienes que tener claro que el asfalto está repetido. Los músculos implicados son siempre los mismos, en la montaña no. Pisada asimétrica, movilización de aductores, trabajo muchísimo de glúteo. O acostumbráis a los músculos que tenéis durante 20, 30 años dormidos, pues os pasa mal, ¿eh? Os pasa mal. O sea, hay que variar un poquito, hay que saltar, hay que derrapar, hay que girar, hay que agacharse. Algunos de vosotros por ahí han caído que me coge las ramas no se mueven, somos nosotros los que vamos hacia ellas. Entonces, es otra sistemática. Tiene mucho papel el gimnasio, el carrera por montaña. Luego también tiene beneficio en asfalto, la fuerza que te da luego en una nueva con el asfalto. Pero nada, tomando un poquito lento, hay que trabajar un poco rápido. Eso sí, pues, compaginar un poco, ¿no? El asfalto, el estudio, el bici, es caminar por la montaña. Está claro que para facilitar, tú te llamabas, hostia, ¿cómo qué para los MSB? Es poco entrenar, pero si te andas es que por montaña, por excursiones, ¿eh? No cal, que pa, mochileta y excursiones y picar con el tío. Si estás 8 horas caminando por la montaña, al final acabas en el per inercia. Tinguem el peu allà on hi ha tot sol. Això és guany només, penjo. Si ja tens i ganes de fer-ho. Amb els que viuen a l'alta muntanya, que si no en refugis és molt fàcil, però els que no. No, Núria, però és això. Com